Luis Felipe Gutiérrez, director de Acueducto de la Smart. Pero actualmente están viendo aquí una situación de que tenemos la cámara de llegada del río Piedras totalmente destruida, lo que podría ocasionar un desabastecimiento para la ciudad. Y ya nosotros vamos a entrar aquí con un plan para empezar a actuar sobre esto y evitar problemas en la ciudad. ¿Cuánto demoraría la reparación de este lugar? En el orden de unos 3 meses, 2 meses más o menos. Pero la idea es hacer enseguida una acción para garantizar que no vayamos a tener un desabastecimiento. ¿Esto quiere decir que los usuarios? ¿Para un solo sector o para toda la ciudad? Esto atiende a un 40% de la ciudad. ¿O sea, qué sector podría afectar? No, diversas zonas, porque es un caudal de entrada y desde aquí se puede manipular para abajo. Acá lo importante es aclarar el riesgo que hay en estos momentos. O sea, no se va a sacar de la ciudad, sino se van a hacer unos trabajos preventivos. Pero queremos que miren el estado en que lo estamos recibiendo, que obviamente en cualquier momento puede colapsar, como lo están viendo ustedes mismos acá. Entonces la idea es que ya está identificado esta situación y vamos a empezar a trabajar. Son uno de los puntos prioritarios, porque obviamente de salir esta planta quedaríamos desabasteciendo el 40% de la ciudad de Santa Marta. Entonces ya está identificada esta necesidad y ya también vamos a empezar a trabajar para solucionar y evitar que esta situación se presente. ¿Es la necesidad primaria? Vamos a ir recorriendo, hasta cada punto tiene unas necesidades específicas, las cuales tenemos que atender y obviamente garantizar la promoción del servicio. En esta planta, este es el principal, porque es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Ahora la vamos a caminar en el recorrido. Esta es la única.